Paulinho, pues un gran gusto platicar contigo y se han dado muchas cosas en el fútbol mexicano. ¿Las esperabas? Sí, sí, esperaba, pero a cosas que no esperaba que sean tan buenas. Que pienso que se practica buen fútbol acá, los equipos intentan jugar siempre. Nuestro estadio está siempre lleno, es increíble. Y los jugadores tienen mucha calidad, pero y ahí no se habla tanto, en Portugal no se habla tanto. Nosotros sabemos de la calidad del jugador mexicano, pero tienen más lo que nosotros de ahí sabemos. Ese 24 de junio del 2024, cuando llegas a territorio mexicano, ¿te fijaste el objetivo de ser campeón de goleo individual? No, no, para mí fue desde el primer día que hablé con Genato, que el objetivo es ser campeón, pero el Toluca es el campeón, no yo. Obvio que quiero marcar siempre, siempre, pero para mí salir campeón de goleo y no salir campeón con Toluca, no voy a festejar porque no es nada. Yo sé que ser campeón y ser campeón es una cosa maravillosa. Pero ser campeón de goleo y sobre todo en esta institución, el Deportivo Toluca, que ha dado tantos campeones de goleo, es reconfortante para ti, ¿no? Sí, claro. Obvio que me quedo muy contento y muy, muy feliz por salir campeón de goleo. Pero como ha dicho, se sale campeón de goleo y campeón con Toluca y es perfecto. Pero me quedo muy feliz, obvio, por salir campeón. Oye, y platícanos un poco, han sido goles variados, han sido tres con la cabeza, tres con el pie izquierdo, tres con el pie derecho y seis con el pie izquierdo. Es una variedad de goles. Es Paulinho de diferente forma, nota. Sí, por eso como la pelota se queda ahí, como va. Entonces, sí, intento hacer gol, ¿no? Para mí no es importante que sea con la cabeza, con la derecha, con la zurda. Lo importante es que entre, pero es bueno marcar con la cabeza, con la zurda y con la derecha. De los goles que has anotado, ¿cuál es el que te ha gustado más, Paulinho? No, tiene goles que, como con Puebla, el último con Pumas, pero también ese, el último con ahí en casa con León. Como menos uno, el equipo estaba trabajando muchísimo en busca del gol y marcar a los 89, ¿no? Por ahí es una sensación muy buena. Y son tipos de goles diferentes, pero cada uno con su historia. Pero ese con tal vez el con Puebla, el último, se queda ahí arriba. Las señales que mandas, Paulinho, Toluca se respeta, nuestra casa se respeta, hay que jugar con inteligencia. Sí, claro, en nuestra casa tenemos siempre que jugar para ganar. También, tenemos que jugar para ganar siempre, pero en nuestra casa tenemos que ser muy, muy, muy fuertes siempre. Y los campeones tienen que seguir invictos en su casa. Y no sé, salió esa cosa, pero sí, en nuestra casa tenemos que ser muy fuertes. Te vemos muy contento, muy feliz en Toluca. ¿Te sientes ya como en casa? Sí, ha sido cada día que pasa mejor. Me siento muy feliz. La gente aquí, ya platiqué con mucha gente. La gente aquí es muy buena. Me recibió muy bien. Y el club, jugar ahí en Nemesio es especial. Yo pienso que es especial. ¿No te costó tanto adaptarte o no sentimos nosotros ver esas situaciones? No, pero me costó. Pero mis compañeros me ayudaron bastante, muchísimo. Mismo en los partidos, coger un poquito más por mí cuando en los primeros partidos que estaba muy cansado. Pero es difícil al principio, pero todo pasa y con trabajo todo se logra. Poco más de 4 meses ya en México. ¿Te sientes, dónde te sientes más a gusto? ¿Sales mucho? ¿Eres de casa? No, soy de casa. En Portugal era una persona de casa aquí también, pero ya fui ahí a comer, a visitar y hasta ahora México, perfecto. Estoy muy contento y no pensé que iba a gustar tanto, pero me encanta, pero soy una persona de casa. ¿Ya le das más a los tacos, al picante? No, al picante no, pero ustedes comen picante por la mañana, por la tarde, por la noche. Yo no puedo. ¿Qué es lo que más te gusta de la comida mexicana?
No, porque hay una que no tiene picante, obvio. Sí, los tacos son muy buenos, pero no puede tener picante. Las quesadillas también, la carne es muy buena. Toda la carne que comí acá, muy, muy, muy buena. Y eso. Oye, ¿Toluca está para hacer historia? ¿Toluca tiene equipo para hacer historia? Sí, yo pienso que sí, que tenemos jugador, tenemos equipo y tenemos que seguir trabajando. El trabajo es el secreto de todo y seguir juntos, unidos y trabajando. Yo pienso que así vamos a lograr lo que queremos. ¿Cómo es que se logra el Paulinho que hoy viene al fútbol mexicano y es un delantero muy querido, no solamente por el equipo, sino muy respetado también por los rivales? Todo el mundo habla de Paulinho. No, yo no sé. El tema de no tener redes sociales me deja un poquito alejo de todo eso. Y para mí es bueno porque me enfoco en el entrenamiento, estar con mis compañeros. Me quedo contento por la gente, estar contento con mi trabajo. Pero es un equilibrio de cuando salgo de acá, no a fútbol, no a nada. Es mi familia y dejar el fútbol para el día siguiente cuando venimos acá o al partido. Oye, y bueno, pues esa preparación que se da, a mí me impresiona, y te lo voy a decir sinceramente, un asunto que en el área tú estudias en dónde estás para poder definir, definir correctamente, para eso está el delantero, ¿no? Sí, también es importante que los compañeros tengan calidad y tiene muchísima, y eso torna todo un poquito más fácil. Pero sí, tenemos que trabajar ahí adentro para movernos, para crear espacios. Y si no es para nosotros, creamos espacios para los compañeros. Pero es más fácil cuando los compañeros tienen mucha calidad como los míos. ¿Hay que pensar rápido en el área? Sí, por veces no tienes tiempo siquiera para pensar. Es una cosa de reaccionar y por veces sale, otra no. Oye, Renato Paiva y la gente de Portugal, ese equipo de portugueses, ¿te ha hecho más fácil el camino en Toluca? Sí, mucho más. Fue Renato que me llamó, me marcó para venir acá, pero nunca me ha hablado de la altitud, inteligente. Uh-huh. Sí, pero me habló muy bien de Toluca. La primera vez que me habló de Toluca, me quedé a pensar que habló como si fuera su club, ¿sabes? Y me habló muy bien de Toluca. Del México también, porque nosotros tenemos una idea dejada del México. Entonces me habló muy bien y después su idea de jugar es muy ofensiva y para la gente que juega adelante es más fácil y quiere siempre marcar más, jugar más y para mí es mejor. Oye, ¿te sientes más comprometido en una institución donde un dueño nos ha puesto todo, nos da todo para ser campeones, Paulinho? Sí, me hablaron mucho del dueño, que es una persona muy querida, no solo en fútbol, pero en Toluca. Y cuando tienes una persona que quiere tanto, es como una motivación extra, ¿no? Porque si él quiere y tiene todo lo que quiere, nosotros también tenemos que ir por conseguir y lograr lo que es ganar el torneo. ¿Cuál es tu objetivo? Porque me imagino que lo has de tener, rendir mucho en el fútbol mexicano, estar en el Toluca, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Tú quieres seguir en el Toluca? ¿Cuál es tu objetivo a futuro como delantero? No, me sigo muy contento. No, de verdad que tienes fase en tu vida que imaginas que voy a estar acá, voy a hacer esto, pero ahora no me veo de aquí afuera, ¿no? Estoy bien aquí, estoy feliz. Y va a ser una liguilla intensa. Sí, porque se quedan en los mejores equipos y como hablé a poco, tienen muchos buenos equipos y entonces los partidos son buenos y a mí me gusta jugar esos partidos. Oye, entrar en ese cuadro de los Saturnino Cardoso, de Bruno Marioni, de Pablo Velázquez, de Vicente Pereda, de tanta gente que vino a hacer goles y a conquistar títulos, ¿te es satisfactorio? Sí, pero no puedo comparar porque esos ganaron títulos de goleo y títulos con Toluca y yo no, hasta ahora no gané, entonces no puedo comparar con esos. Cuando ganemos hay unos cuantos, ahí podemos hablar, pero por ahora no, estoy muy, muy, muy lejos de ellos. Oye, ¿y cómo te vas a preparar para la liguilla, Paulinho? No, igual, cuando trabajas y te preparas todos los días a lo máximo,
tienes que seguir haciendo lo mismo. Yo no voy a cambiar nada. Preparar igual, trabajar, descansar y con confianza. ¿Qué nuevo mensaje le mandas a la afición? Porque le has mandado varios. Ahora que necesitan, siguen ocupando su apoyo en estos momentos importantes. Sí, primero gracias por estos partidos que es increíble jugar en Toluca. Tuve ahí amigos que vinieron acá y les encantó. Y pedir que continúen, siguen apoyando al equipo porque para nosotros es muy importante. Y con el partido de Lyon se vio la fuerza que tiene nuestra afición. ¿Qué defensa te ha complicado la marca o qué has dicho? No, muchos, tienen muchos, pero cuando entrenas con Juan, con Fede, con Bruno, estás más preparado para jugar contra buenos defensas porque esos también son muy buenos los nuestros, pero tienen muchos buenos defensas en México. Entonces, todos los partidos son diferentes, pero hasta ahora no hay ninguno que yo diga que es más fácil o más difícil. De verdad que tiene ahí muy buenas defensas. Entonces son muy buenos entrenamientos, difíciles los entrenamientos. Sí, que son, de verdad que son, que Fede, Luay y Bruno no facilitan. Oye, ¿qué significan tus festejos? Obviamente nos imaginamos que ha de ser inteligencia, ¿no? Sí, es todo como... el fútbol es también una cuestión de mentalidad. Fue una fase ahí más difícil de mi vida profesional, entonces surgió como tenemos que ser fuertes mentalmente y así se quedó. ¿A quién le dedicas tus goles, Paulín? A mi novia, a mi hija, siempre. ¿Cómo se llama tu novia? Mi novia Luisa, mi hija Olivia. Y obviamente siempre te acompañan en todo momento. Sí, cuando los partidos son muy tardes, no, porque mi hija tiene que dormir temprano. Pero este último ahora a las 7 viene a ver y mi hija ahora ya me consigue mirar en la cancha. Y le encanta venir después del partido a ir a la cancha, caminar un poquito, le encanta, pero es por ellas siempre. Eres un papá orgulloso y presumido. Mucho. Mi hija es mi vida. Y pienso que habla más español que portugués. Ya está acá casi 4 meses y habla mucho español. Ya no habla mucho, pero lo que habla español. Y yo pienso que se va a quedar más mexicana que otra cosa. Toluca, el entorno, los jugadores, tus compañeros, staff, directivos, cuerpo técnico, ¿es tu otra familia? ¿Lo sientes así? Sí, claro. Cuando vienes de otro país, son las personas con quien hablas, con quien convives, con quien preguntas cosas. Entonces, yo hablé del primer día y ayudaron muchísimo. Y estaré eternamente grata a todos porque es increíble. ¿Con quién te has apoyado más, Paulinho? ¿Quién te ha ayudado más a adaptarte? No solamente al equipo, a la ciudad. ¿Quiénes son tus amigos en Toluca? No, los jugadores. Obvio que el cuerpo técnico también tiene, como son portugueses, me ayudaron bastante con cosas. Pero los jugadores, Alexis me ayudó bastante. Onjantia, Luá, pero es un poquito injusto de hablar solo uno o dos, porque toda la gente me ayudó bastante. Por último, Paulinho, ¿cuál es tu gran sueño en México? Salir campeón, no haga dudas, de verdad. ¿Sería muy motivante? Sí, sería perfecto salir campeón y continuando salir campeón. Ganar, seguir ganando. ¿Te ves siendo campeón con Toluca? Sí, más que una. Ya platiqué con mucha gente que no es ganar una vez. Tenemos que ganar muchas veces. ¿Significa algo traer el parche de líder de goleo en la playera? No, yo sé que es importante, pero yo creo que para ganar el torneo, eso no es lo más importante. Obvio que una equipa tiene que tener gente que haga goles. Pero es importante que toda la gente en el equipo entienda que él nunca va a estar adelante del primer objetivo, que es salir campeón. Me siento muy orgulloso y muy contento. Y siempre que posible salir campeón de goleo, mejor, pero nunca va a ser el primer objetivo.